Muy buenas noches, amigos fanáticos del deporte Ráfaga, el básquetbol. Les saludamos en esta noche con una nueva jornada, una nueva serie con los flamantes campeones del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Halcones de Ciudad Obregón que estarán recibiendo a las Águilas Doradas de Durango. Nueva serie martes y miércoles desde el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Les saluda un servidor, Luis Enrique Valenzuela. Me acompaña en los comentarios Luis Chapito Angulo, un experto en el básquetbol, jugador, entrenador, ahora analista. Y bueno, ¿qué te falta? Dime, mi amigo, dime, ¿qué te falta? Gracias por la porra, Luis Enrique. Buenas noches a todo el público. Pues aquí con los halcones, esperando que vuelen más alto que las águilas en esta noche. Bueno, pues todo algo de emplumado. Ya el equipo de los halcones consiguió la primera victoria y fue de visita ante el conjunto de la Garra Cañera de Navolato, el cual está bien colocado en la parte alta del standing después de que se han jugado dos series normales y las jornadas inaugurales, en la cual a visita pagada no tuvo un buen arranque el equipo de los halcones de Ciudad Obregón, pero afortunadamente llegó la primera victoria y seguramente será la primera de muchas más. Sí, Luis Enrique, ahora con la integración de dos jugadores nuevos ahí con los halcones, que les hacía falta porque no tenían el jugador, como se le dice, domina mexicoamericano, alias el Pocho, como dicen, y ahora con la integración de ese y un extranjero más que trajeron, halcones empezó a jugar mucho mejor de lo que estaba haciendo, debido a que en las series inaugurales jugó bien, nomás que no se le pudo dar el triunfo. Aparecen figuras nuevas para el partido de esta noche. Estamos saludándoles completamente en vivo, a punto de iniciar una jornada en la cual Águilas Doradas de Durango vienen de compartir triunfo jugando en casa ante Caballeros de Culiacán, una escuadra poderosa, pero quienes están prácticamente encabezando la tabla de posiciones son el equipo de los Rayos de Hermosillo, el conjunto de los Frailes de Guasave y Ostioneros de Guaymas. Están con 4 victorias y 2 derrotas. Vamos a escuchar al coach Ronald Guillén, que nos habla sobre el triunfo ya conseguido en patio ajeno y además en esta serie que encararán dentro de unos minutos. La verdad que con cambio de actitud que se mostró en el segundo partido. El equipo en el primer partido mostró una actitud bastante positiva, bastante aguerrida, pero no nos bastó para obtener la victoria en el primer partido. Creo que en el segundo partido el equipo se estuvo de una manera más regular y logró jugar más minutos en esa intensidad y con ese ritmo que veníamos llevando. Logramos solventar los problemas cuando el equipo de Navolato se nos quiso remontar al partido. Y creo que esa fue la clave, tuvimos ese respiro para poder responder, que quizás no tuvimos en el primer partido. Y bueno, al final de cuentas, pues la serie fue un merecido 1-1 para cada equipo. Bueno, confianza por parte de Ronald Guillén, el coach venezolano de los Halcones de Ciudad Obregón. Siempre importante, Luis, haber conseguido la primera victoria, sobre todo en gira, pero creo que hay que hacer valer la localía, así que serán importantes estos dos encuentros ante el conjunto de Durango. Sí, Luis Enrique Valenzuela, porque la localía es lo que te lleva a playoff, porque tienes que sacar más juegos de casa. ¿Por qué? Porque aquí entrenas, porque ya conoces tu terreno y aparte el público se tiene que meter en los juegos. Es importante que hoy ganen su primera victoria en casa para poder mañana barrer la serie aquí. Fíjate, con las novedades que tiene el equipo de los Halcones, va a ser muy importante que puedan conseguir y seguir sumando victorias. Pero lo más importante es el funcionamiento. No hay pretextos, no lo sabía, pero de todas formas, el tener ya el equipo completo, con el plantel de extranjeros completos, con tu mexicoamericano y con la base que tiene el equipo de los Halcones, creo que es una buena oportunidad para poder comenzar a sumar victorias en esta subtemporada de la defensa del título. Sí, tienes un equipo ya completo, como dices, con los extranjeros, con el mexicoamericano,
ya te da más piezas para poder moverlas en un juego, para hacer cambios dependiendo de cómo la situación que se encuentra en el juego. Entonces le da más armas al coach. Y con el tiempo que va pasando, va trabajando más en día con ellos. Entonces el equipo debe mejorar y ganar su primer juego hoy. ¿En dónde se encuentra el equipo de Águilas Doradas de Durango? Bueno, está en la séptima posición, en la sexta compartiendo con los Sonkis de Tijuana, con 4 victorias y 3 derrotas, sumando 11 puntos hasta el momento. Les recuerdo, vienen de jugar en casa, rescataron un juego, fueron los Caballeros de Culiacán, ganaron el segundo y así lograron la división de honores. Mientras tanto, el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón se encuentra en la parte baja del standing. Qué curioso, los dos últimos campeones del circuito están en la parte baja del standing con números similares. Un ganado y 5 perdidos, hablamos del equipo de Mazatlán y Obregón. Pero eso habla de que la liga está muy competitiva, porque no te puedes descuidar en ninguna serie o en inicio de temporada o a final de temporadas. Con ya sea lesiones o con bajas como tuvieron ahora los Halcones al inicio de temporada. ¿Por qué? Porque la liga está muy competitiva, los equipos están muy fuertes y entonces no hay enemigo pequeño, cualquiera te puede ganar. Entonces, ahora con el equipo completo esperemos que Halcones empiece a volar alto. Bueno, los dos equipos se encuentran en la fase de calentamiento, están entrenando, tratando de llegar en las mejores y más óptimas condiciones para lo que será este primer partido. Fíjate, algo muy importante que sucedió aquí en nuestra ciudad y que hay que darlo a conocer por parte del Instituto del Deporte y la Juventud en Cajeme y la CONADE. Pues realizaron una actividad, esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, trajeron unos talleres para niños, jóvenes y entrenadores de béisbol y de básquetbol. Los tuvieron primero en la unidad deportiva de la colonia Primero de Mayo, pero después trabajaron aquí en este gimnasio municipal Manuel Lira García, y la verdad fue muy provechoso para los entrenadores que tuvieron a bien realizar todas estas clínicas con gente especializada, con gente que viene trabajando con la CONADE, y como lo es personal de la NBA Academy, es decir, la Academia de Básquetbol de la NBA, quien prestó sus servicios para traer los conocimientos básicos del deporte ráfaga a los niños y jóvenes. Realizaron los aspirantes pruebas para medir velocidad con y sin balón, el salto horizontal, salto vertical, flexibilidad y tiro a la canasta. Fue una actividad que duró 3 días y que fue muy completa el pasado fin de semana. Sí, el fin de semana estuvo aquí la CONADE trayendo, como dices tú, entrenadores de la NBA. Son gente que trabaja para buscar talento en todo el país. Esto es muy importante, que el Instituto del Deporte lo siga fomentando, Luis Enrique, debido a que los niños se motivan aún más. Y como dices tú, dieron clínicas también para los entrenadores, para que se vayan preparando cada día más. Aquí en Obregón tenemos mucho talento, muchos entrenadores, y si siguen preparando, esto va a seguir adelante. También hablando de básquetbol, es importante mencionar que también vinieron en béisbol. Sí. Sí, te digo, a mí me tocó porque yo tengo un hijo beisbolista, el cual fue a adquirir esos conocimientos. Bueno, vamos a escuchar al entrenador, al coordinador de entrenadores de básquetbol de la CONADE. Muchas ganas, tienen muchas ganas de participar. Yo creo que eso es importante, es una mentalidad que está cambiando con los niños, el querer aventarse, salir de su zona de confort y venir a eventos como este donde les van a exigir. Yo creo que es algo bueno, más aparte hay niños con muy buena técnica, que son muy pequeños y ya están trabajando los fundamentos bien, y sobre todo con altura, que es lo importante. Sobre todo porque, bueno, este deporte es un deporte que en su mayoría exige eso, exige la talla, la estatura, y sabíamos que aquí en el norte es donde predominan ese tipo de niños. O alguna sorpresa por ahí en el sur, pero bueno, es importante eso, y por eso es que estamos aquí ahorita en Ciudad Obregón, y sobre todo en una ciudad donde se juega mucho básquetbol. De hecho, tenemos a 2 jugadores ahorita de Sonora. Entre ellos está Cristian Maldonado, que ya fue seleccionado nacional, y está ahorita también Brian Ceballos, que está ahorita concentrado con la selección U15, y yo creo que es el jugador estandarte de esa selección.
Él estuvo también ya parte de la, fue parte de la Academia NBA Latinoamérica, entonces es un jugador muy interesante que está mejorando, está creciendo a pasos agigantados, entrenando día a día ahí en la academia. Y de ahí son muchos jugadores también de Sinaloa, de Chihuahua, que están mejorando bastante. Entonces estamos creciendo mucho con ellos. Muy interesante lo que vivimos en estas visorías por parte de la CONADE, el deporte ráfaga, el básquetbol en todo su esplendor. Y ahora vamos a escuchar el sonido local para la presentación del equipo de casa, Halcones de Ciudad Obregón, los flamantes monarcas del Cibacopa. Vaya presentación que tuvimos del equipo de casa, los Halcones de Ciudad Obregón. A solamente 3 minutos de arrancar con el primer partido de la serie. ¿Cómo salta el equipo de casa con Landon Arerberry, el número 1? Mike Glover, el capitán del equipo, con el número 0. Aparece también en escena Nick Horney con el número 5, el número 23. Tyler Brown, mientras que el número 11 es Ray Rodríguez, este mexicoamericano que viene a hacer las labores de uno para el conjunto de casa. Sí, Ramón Rodríguez, un hombre experimentado ya en varias ligas aquí de México, y esperemos que venga a hacer el buen trabajo para que Halcones pueda desempeñarse mejor esta noche y poder sacar el triunfo. Un saludo también para toda la afición que está conectándose desde Durango. Comienzan a seguirnos. Vamos a escuchar el glorioso himno nacional mexicano. Muchas gracias por acompañarnos, y a la gente que está reportando desde el bello estado de Durango, Rich Ábalos, quien está apoyando. Vamos Durango, dice Heidi Ríos, ánimo Durango. También Ricardo y Duñate Rosales, vengan Águilas. Saludos desde Los Mochis, Javier Moreno, muchas gracias también. Raúl Delgado Jr., saludos, vamos Halcones. En fin, bienvenida a toda la familia del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Vamos a ver cómo entra el equipo de los Águilas Doradas de Durango. El primero de ellos, Irwin Ábalos.
Hay que decirlo, Irwin Ábalos Monillas, está Justin Ábalos, esta dupla de Ábalos de la base nacional y México-Americano, muy interesante. Yevolan Hedgeman es el número 9, el Tyron Stubbs, este es el jugador clave bajo la pintura para el equipo de Durango. Y por supuesto también quien está encarando esta confrontación es Jeffrey William Carter Jr. Aquí lo tenemos a esta quinteta del equipo de Durango, que presenta buena base de mexicanos, buen mexicoamericano, y vamos a ver cómo le va a este conjunto entrenado por Carlos Key. No, Stop es un jugador que abajo de la pintura hace valer su presencia y se va a dar un buen agarre con Glover ahí. Él promedia 20 puntos por juego. Esperemos que esta noche Glover lo pueda defender mejor. Jeffrey Stubbs junto con Mike Glover va a ser un duelo muy, pero muy interesante que vamos a tener en este primer partido. El primero de la doble cartelera. Hoy y mañana la duela del Gimnasio Municipal. Manuel Lira García va a lucir radiante con la presencia también de todos los amables aficionados. Tenemos a los árbitros. Rafael Rodea es el árbitro principal, el cual se prepara para poner en movimiento el balón, auxiliado por Alejandro Peña y Eric Ramírez. Arranca el partido, Águilas Doradas con la primera posesión. Aquí viene el equipo de Durango trabajando, la intenta ya Ábalos, los primeros tres puntos desde el estacionamiento. Así inicia la primera ofensiva y es de tres para el conjunto visitante. Sí, Ábalos es un buen tirador y hacen un rizo para él para que pueda salir a tirar. Circulando el balón, Rady Rodríguez, que es el movedor del equipo. Arerberry lo intenta desde el estacionamiento. Adentro, Landon Arerberry, el jugador número uno. Viene la respuesta también inmediata y ya lleva 2-2. Vaya tiro y viene calientito este Justin Ábalos. Dos triples, dos intentos y ya lleva 6 puntos. ¡Abran la cancha! Aquí aparece Nick Harney. Los primeros puntos para Nick Harney. Este jugador número 5 del conjunto. Otra vez lo intenta Ábalos desde el estacionamiento. Se queda corto. El rebote para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Rey Rodríguez también se anima. Bueno, dijo, vamos a intentarlo también. Lo están intentando. Están cayendo y nosotros pues le estamos llevando este partido sensacional. Inició el juego muy rápido, con tiros muy rápidos por los dos equipos. Esperemos que ahorita se asienten cada equipo y empiecen a jugar mejor. Rey Rodríguez está recuperando el rebote con Brown. Sin embargo, la posesión sigue siendo para el conjunto de casa. Taylor Brown trataba de conectar con Mike Glover, el capitán de la escuadra, y quien está trabajando en este momento el balón con Brown. Aquí lo tenemos, le roban el balón. Vamos a ver, el mismo que robó es Ábalos. Estaba tratando de servir Stubbs cuando se perfilaba Hedgeman, este número 9, quien está haciendo y mostrando cosas muy interesantes porque se mueve muy rapidito en la transición ofensiva-defensiva. Y aquí la tenemos de nueva cuenta, vean, se estaba perfilando, pero Mike Glover le comete la falta. Y se lleva un buen rollazo el jugador ahí, se quiso poner defensivo, nomás que llegó tarde y por eso le marcaron el foul. Mario García, saludos desde Durango, dice, vamos Águilas, muchas gracias a los amigos de Durango por estarse reportando en esta transmisión completamente en vivo a través de Halcones TV. Les saluda un servidor, Luis Enrique Valenzuela. Luis Chapito Angulo me acompaña en los comentarios. Los tiros libres por parte de este Hedgeman. Y bueno, pues un problemita con la pizarra.
Aquí viene la transición rápido, viene el tiro de larga distancia de nueva cuenta. Strop lo está intentando y ya lleva cuatro y no ha podido todavía repetir los triples. Parecía que robaba el equipo de los Halcones. Tiene que regresar y venir con velocidad el equipo de Durango. Ellos mismos recuperan. Ábalos, ¿con quién? Ya está listo para disparar. Se quita su marcador. Ketteman está consiguiendo el triple. Y la molestia por parte del entrenador, del coach del equipo de los Halcones. Ronald Guillén está muy molesto con el accionar del equipo, sobre todo en esos rompimientos, las transiciones que tienen para regresar después de una ofensiva, porque Durango lo hace bastante rápido. Así es, Durango sale el rompimiento muy rápido y Halcones ahorita empezó con una transición defensiva lenta y aparte que empezaron a bombardearlo de tres puntos. Todos los jugadores de Águilas Doradas empezaron a mostrar su tiro empezaron a hacer tiros de larga distancia. Entonces va a hacer ajustes el coach para poder defender esos tiros. La pizarra 11-5 hasta el momento con una buena actuación. Están jugando el equipo de los de Durango con este Ábalos Burch. Justin Ábalos Burch, quien ha metido dos triples. Lo ha intentado en tres ocasiones y ha metido dos. Es un buen tirador, Justin. Y lo están dejando libre y los va a aprovechar él. Toda vez que estés libre va a soltar el fusco de tres puntos. Y con la presencia de Stop en la pintura y en el cuadro bajo, va a ser muy importante escalar la marca y poder atacar. Pero ahí está Mike Glover. Y vamos a ver un duelo muy interesante entre estos dos grandes jugadores. La posesión con el equipo de los Halcones. Aquí viene Ray Rodríguez, el que está circulando el balón con Brown, apoyándose con este número 33. Lo intenta desde el estacionamiento. Se queda corto y ahora la posesión es para el conjunto visitante. Viene Durango. Era Ábalos el que movía justamente. Roban el balón. Mike Glover con Brown. Se estaba descuidando finalmente. Se queda con el esférico. Y aquí está Landon Arerberry. Se estorban entre los dos jugadores. Y finalmente le entregan la posesión del balón a las Águilas Doradas de Durango. En este principio de juego, Nick no ha agarrado el balón, que es uno de los mejores ofensivos de Halcones. Esperemos que empiecen a rotar y le llegue el balón a sus manos. El robo de balón, bastante bueno. Ahí aparece el manotazo por parte de Nick Harney. Y ahora Glover, ¿con quién? Con el mismo Harney. Brown lo intenta desde el estacionamiento, no puede. Landon Arerberry hacer la jugada y otra vez Nick Harney está haciendo gran trabajo. Ray Rodríguez desde el estacionamiento. Vaya, el rebote es defensivo para el equipo de las Águilas Doradas. Con velocidad vienen, lo intentan así, buscaba el foul y cuenta, pero no se lo están otorgando. Es justamente Jeff Strops quien estaba consiguiendo los puntos. Y aquí está Nick Harney, un jugador que se ha mostrado bastante bien en lo que ha tenido participación con los Halcones de Ciudad Obregón. Es un jugador muy ofensivo, pero ahorita en el inicio del juego también demuestra que es buen defensivo y ya lleva dos robos de balón. Viene de nueva cuenta Ábalos, mire usted, viene calientita esa muñeca de Justin Ábalos. ¡Qué clase de tirador! Aquí tenemos a Landon Arerberry. Erró el rompimiento. Van tres, defiende uno. Se abre la defensiva y aquí está. ¿Quién cree? Justin Ábalos Burch. Desde el estacionamiento. Prácticamente Ábalos está haciendo pedazo la defensiva de los Halcones cuando está con los tiros de larga distancia. Marcando la diferencia, Landon Arerberry abre en la cancha, sin embargo falla al quererla hacer de lujo. Viene el rompimiento por parte del equipo de Durango. Está muy abierto el receptor en corto, buscan con Stop, sin embargo viene el tiro. ¿Con quién? Aquí está Hedgeman de nueva cuenta y esto provoca
que el coach Ronald Guillén esté pidiendo tiempo fuera porque se está desmoronando la defensiva de Halcones. Está muy molesto el coach porque no rotan, no bajan, no llegan a la transición defensiva y le están dando tiros muy cómodos a Justin. Ahorita les movieron el balón 5 o 6 veces con finta, bote, pase y hasta abajo a la canasta le llegaron. Entonces está molesto, creo que va a sacar hasta 4 jugadores de cancha. La gente sigue preguntando por Glenn Rice. Glenn Rice no va a poder reportar esta temporada. Muy complicado que pueda desocuparse con tiempo para poder acceder a venir de regreso al Cibacopa. Glenn Rice Jr., que fue el MVP de la temporada 2017. Y la sensación del Cibacopa el año pasado. Fue un gran jugador, pues ya venía de la NBA, entonces traía mucho nivel Glenn Rice. Aquí viene el equipo de los Halcones, ¿con quién? Aquí está Alfonso Alemán, acaba de ingresar, lo intenta hacer la personal, lo estaba intentando bien. Hay que atreverse a hacer algo diferente y aquí lo intentaba Alfonso Alemán. Ahora se eleva Jeff Carter, fallaba Nick Harney, vamos a ver, le cometieron la falta, pero fue mucho antes. Nick Harney está robando muchos balones, defensivamente está aportando mucho para el conjunto de los Halcones. Cuando hay otro tiempo pedido, seguramente van a organizar la ofensiva. Ronald Guillén quiere sumar puntos porque comienzan a despegarse el equipo de las Águilas Doradas de Durango. Como te dije en el tiempo fuera anterior, lo vi muy molesto el coach. Sacó a 4 jugadores y optó por la Legión Mexicana, que es más aguerrida al momento de defender, y metió a 4 locales. Bueno, pues el partido no ha comenzado como quería el coach de los Halcones, Ronald Guillén. Están mandando saludos al compa Chapito Angulo, dice. El mejor comentarista, dice Edgar Omar Soto. Ah, muchas gracias, Tranqui Soto, el gran jugador de básquetbol. Soto. Y felicidades por su campeonato nacional que acaba de obtener con el sector salud. Ah, mira, felicidades para el Tranqui Soto, para Manuel Soto, su hermano. Jugadores que marcaron su huella en el básquetbol de casa. Viene el equipo de los Halcones con la posesión del balón. Será sobre la línea de base. Alfonso Alemán, ¿quién está? Está Andre Aro también. Nick Harney. Y ahora el que lo intenta es Hugo Carrillo. Hugo Carrillo, Alfonso Alemán, Andre Aro. Nick Harney de la quinta titular y Alex Félix, lo tenemos sobre la pintura también, es decir, los jugadores de banca ha metido el coach Ronald Guillén, dejando a Nick Harney solamente, y pues hasta el momento se están atreviendo a hacer cosas interesantes y el rompimiento está, la transición a la defensiva está siendo más rápida. Por eso los metió, porque como te dije, la Legión Mexicana es más agresiva, es más aguerrida, entonces regresa más rápido a defender. Lo que quiere el coach es hacer un cambio y ponerles un ejemplo a los titulares que empezaron un poco flojos. Aquí estamos con un clima muy agradable en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García. Si nos está acompañando aquí en Ciudad Obregón, déjese venir a La Duela, la casa de los Halcones de Ciudad Obregón. Están buscando su primera victoria en casa. Quien está circulando el balón es el equipo de Durango. Lo intentan y lo consigue. Par de puntos más. Este Young Carter es un jugador muy, pero muy hábil. Aquí tenemos al Alfonso Alemán. Le cometen la falta. Le decía Jeff Carter, es un jugador muy habilidoso y que está sumando muchos puntos. Está sobre la duela también este jugador que acaban de dar de alta, Tom Wamukota.
con el número 13. Usted lo va a identificar perfectamente. Guamucota es dado de alta. Tom Bush Guamucota fue dado de alta hoy mismo en sustitución de Damonte Dot. Otra arma más que trae Águilas de Durango. Va a ser muy interesante ver a este número 13, Guamucota. Aquí lo tenemos justamente con la posesión del balón. Audrey Haro es el que lo estaba marcando desde el estacionamiento. Lo intenta y está consiguiendo 12, 3 puntos más. 28-12 está la pizarra ya con este Ábalos, que la verdad está con una puntería envidiable. Alemán busca los puntos, lo consigue Alfonso Alemán. Par de puntos, es importante que siga sumando en cada ofensiva el equipo de los Halcones. Siguen buscando a Justin Ábalos de manera constante. Pero mira, toma Justin Ábalos y cuando se estaba penetrando, encontró desmarcado a un compañero, pero fue y se estrelló en la muralla, que es Hugo Carrillo, el cual le sacó el foul ofensivo. Hugo Carrillo, como te dije en el juego anterior, es uno de los jugadores que más arriesga el físico y saca muy buenos ofensivos. Aquí ya había dado un buen pase para un tiro de tres solo, más que lo agarró en el movimiento y le marcaron en el ofensivo. Audrey Haro ahora con Nick Harney. Hugo Carrillo circulando el balón. Vamos a ver a Félix. Lo intenta desde el estacionamiento. Un pequeño jaloncito en la mano. Ahí el árbitro le está indicando perfectamente la infracción. El árbitro Alejandro Peña fue el que marcó la infracción. El titular de los árbitros, Rafael Rodea, con mucha experiencia dentro del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, incluso también en la Liga Nacional de Baloncesto. Y mire usted, lo intenta desde el estacionamiento también, demostrando que trae puntería Brandon Reina. Nick Harney con quien Hugo Carrillo dio unos pasos, caminó, así que le marcan la violación. Y este primer periodo creo que está haciendo de pesadilla para la escuadra de los Halcones. De pesadilla, de muerte parece ser, pero todavía están en juego. 15, 16 puntos en el básquetbol es poco. Si se ponen a defender y sacan buenas ofensivas, creo que pueden alcanzar en este juego. Están pidiendo tiempo, pero parece que hay un problema con el tablero, seguramente con lo que es el reloj de disparo. El reloj. Están preguntando si hay jugador nuevo del equipo de Durango. Es justamente el que le comentábamos, el número 13. Tom Guamucota. Aquí lo tenemos, justamente, Guamucota. Sin embargo, está fallando el que está recuperando. Bueno, dicen que es dos y la posesión es para el equipo de casa, los Halcones de Ciudad Obregón, cuando le resta poco más de un minuto a este primer cuarto, en el cual Durango se ha despegado grandemente. 31-14 la pizarra. Trae una escuadra muy, pero muy pareja. Aquí está Hugo Carrillo, le cometen la falta. Está haciendo muy bien las cosas. Alfonso Alemán está penetrando y descargando. Eso es lo que tienen que hacer, porque Águilas de Doradas está jugando una semizona, como se le llama. Están haciendo cambios y cada quien se queda, es personal en su zona. Cada quien se queda en su zona, nada más cambian de jugador. Entonces el poste siempre se queda abajo y el ala siempre se queda arriba. Y eso no lo ha podido descifrar bien el coach. Vamos a tener a Hugo Carrillo en la línea de tiros libres. Por lo pronto mete el primero. Hay que acortar distancia hasta el momento. 16 puntos la diferencia en favor del equipo de los Águilas Doradas de Durango. Consigue los dos puntos Hugo Carrillo. Y aquí viene el equipo visitante. Uno de la quinteta titular también nada más aparece en la escena. Y es Justin Ábalos. El rompimiento. ¡Abran la cancha! Otra aparece vez Nick Harney.
Otra vez la buena defensa de Nick, manoteando el balón. Aquí están circulando el balón. La gente de banca del equipo de Durango. Violación de Guamucota. Estaba caminando ante la buena marca de Audrey Aaron. Junto con Hugo Carrillo. Están como los jugadores grandes los que están trabajando debajo de la pintura. Creo que defensivamente lo están haciendo bien. Poco a poco están aportando y acortando distancia. Ese hombre es importante. Nick Harney falla en su intento por penetrar la defensa del equipo de Durango. Chávez, aquí está este jugador con el número 17. Jorge Chávez está consiguiendo sus primeros puntos. Nick Harney se está terminando ya el tiempo. Busca elevarse, ¿no? Finalmente lo manoteó. Va a pedir un tiempo corto el coach Carlos Key porque le queda un segundo nada más. Un segundo y tres décimas. Un segundo de disparo suficiente para armar una ofensiva que le permita realizar el tiro. Así es, va a intentar un tiro más. Tiene buena ventaja, nomás que quiere incrementarla, quiere hacer valer que este cuarto es totalmente de ellos. Yo creo que Halcones mejoró mucho en la defensa, nomás que en la ofensiva, en las últimas penetraciones de Nick, él penetró bien, nomás que como te digo que está en una semizona, le llegan doble team. Tiene que soltar el balón para encontrar a un jugador desmarcado. Bueno, tiempo corto, tiene que regresar la pizarra 33 a 18. Último segundo de este primer cuarto. Hasta el momento la ventaja para el conjunto Águilas Doradas de Durango, que está teniendo una gran demostración con este número 5 del conjunto, Justin Ábalos. Lleva ni más ni menos 5 triples. Aquí está el disparo con el último segundo y finalmente lo falló Nogueira para poder finalizar. Así se escucha la chicharra. Y así ha finalizado el primer cuarto. La ventaja para el equipo Águilas Doradas de Durango, 33-18. Y en escena, las Halconcitas de Ciudad Obregón. Bueno, ya están saltando al terreno de juego el equipo Águilas Doradas de Durango, que están ganando 33-18 al equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Regresan los titulares por el equipo de casa. Espero les haya caído bien esta pequeña sentadita que les da Ronald Guillén, el coach. Aquí está ya John Stopp, el que está en cestando es justamente el número 13, Guamucota, el hombre grande que acaba de ingresar y que es la nueva cara del conjunto de Durango. Rey Rodríguez, con quien lo intenta, sin embargo,
no pueden estar. Y ahí está Mike Glover. En escena aparece Mike Glover consiguiendo los primeros puntos para Halcones en este arranque del segundo cuarto. Le abrieron la defensa completamente para que Hatcher esté anotando dos puntos más, recuperando esos puntos que justamente le hiciera el conjunto. Está sobre la duela Alejandro Martínez, Alejandro Reina Martínez también, con el número 17 por el equipo de Halcones. Hay movimientos por parte del conjunto de casa también. Mientras que le dieron descanso a Ábalos, también de Durango estaba muy activo. Y prefirieron darle descanso a Justin Ábalos, al que mantienen todavía, pues es a Irwin Ábalos. Se les acabó el reloj de disparos, así que será la posesión para el equipo de los Halcones. Una buena oportunidad de que puedan acortar distancias, acortar diferencias con el conjunto de Águilas Doradas de Durango. Aquí tenemos al conjunto de Halcones. Le reitero quienes están sobre la duela. Este armador, Ray Rodríguez, Mike Glover, está Landon Arerberry, por supuesto, Taylor Brown. Y aquí tenemos a este Ángel Reina, Alejandro Reina, número 17 del equipo. En el segundo cuarto está jugando el juvenil, por eso está Ángel Reina ahí. Aquí viene el disparo, lo intentó Reina, sin embargo no pudo anotar de larga distancia. Y aquí deja completamente solo a Erwin Ábalos, y está consiguiendo un triple que regresa ventaja grande para el equipo de Durango. Rey Rodríguez aquí con Mike Glover, con Brown, intenta colarse, le robaron. Abran la cancha, sin embargo, solamente se apoya en el tablero para conseguir dos puntos más, Irwin Ábalos. Brown, hay que hacer algo, tiene que mejorar rápidamente la ofensiva el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Arerberry lo intenta y lo hace. La jugada la hizo personal, tenía que mostrarse así justamente. Irwin Ábalos, el que está moviendo el balón, apoyándose con quien, algunos problemas, Trujillo, que es el juvenil. El jugador juvenil, Irwin Ábalos. Vaya jugada que le da. Ahí aparece justamente este Jeff Carter. Con una jugada le dio prácticamente un baile ahí a su marcador. Buen movimiento de pies, en las nuevas reglas ahora que se puede hacer eso. Antes era violación, ahora ya no. Puedes caer en dos pies y empezar el triple y despegarte de tu jugador. Halcones, mientras no mejore su aspecto defensivo, no va a poder meterse en el juego. Bueno, ya salió Reina y está entrando Karim García. Juvenil por juvenil, aquí lo intenta García desde el estacionamiento, pero no, es Mike Glover el que consigue quedarse con ese balón y además encestar para reducir la ventaja. 45-26 el equipo de Durango. Aquí está este Jeff Stops. Ahora apoyándose justamente con Jeff Carter. Lo intenta de nueva cuenta desde el estacionamiento Irwin Ábalos. Y además está robando este juvenil. Irán Trujillo recuperó el balón para el conjunto de Durango. Y ahora pues van a buscar ampliar la ventaja. Nick Harney le pone tranquilidad. Hay que recuperar y sobre todo tener ofensivas que marcaran. Pero aquí se abrió y falla la clavada por parte de Stops, y finalmente la posesión va a ser para el equipo de Halcones. Nick Harney se encuentra con un marcador, le comete foul, pero desafortunadamente para el equipo de Ciudad Obregón no cuentan los puntos. Fue un buen rompimiento, un buen lanzamiento del quarterback Ramón Rodríguez.
pase largo. Lástima que no pudo completar la jugada de tres puntos, Nick. Pero siento que Halcones tiene que mejorar muchísimo, muchísimo en lo que es el aspecto anímico. Creo que se están hundiendo ahí. No le salió la defensa, pero más que no hacer la defensa, es el ánimo creo que está decayendo. Ahorita Grover regresó y agarró un buen tablero defensivo, y esperemos que eso lo motive a los demás. Bueno, aprovechamos para enviarle un saludo al buen Chava Martínez, a él y a su hija, nos está pidiéndole saludo. A la Vale Martínez, dice. La Vale Martínez es una gran jugadora de básquetbol, como su padre también. Y para la Cicaña, dice también. Ahí sí no pregunto mejor ni quién es. Viene el disparo de Carter desde el estacionamiento. Recuperó Hedgeman. Y ahora Erwin Ábalos. Vamos a ver, está buscando penetrar. No encontró el receptor, estaba bien marcado. Se cruza Landon Arerberry y finalmente el balón fue a dar a donde está la banca del equipo de casa, los Halcones. Hugo Carrillo ahí solamente para entregarle a Rey Rodríguez. Hasta el momento 2 puntos para Rey Rodríguez. Ha sido poco su aporte ofensivo. Rodríguez, ¿con quién? Con Hugo Carrillo. La finta de Hugo, qué buen giro. Se mueve, foul y no cayó. Desafortunadamente, el que sí cayó fue Hugo Carrillo. Pero qué buen movimiento hizo. En el giro que hizo le cometieron foul, por eso lo desbalancearon. Pero hizo un buen movimiento ahí abajo. Y eso es lo que tiene que hacer Ray, penetró y descargó. Bueno, están pidiendo tiempo fuera. Vamos a revisar lo que están haciendo de manera individual para el equipo de Águilas Doradas de Durango. Quien está encabezando los puntos es justamente Justin Ábalos. 15 puntos para él. Ha metido 5 triples. Tiene 3 asistencias y un rebote hasta el momento. Además, hay otros 2 compañeros que también están ya con doble dígito. El mismo Irwin Ábalos, 10 puntos para él. Y también para Cheo Belán Hedgeman con 10 puntos, el número 9. Son los jugadores importantes. Además, Hedgeman ha recuperado 5 rebotes, 1 asistencia. Y ese ha sido también un aporte importante, sobre todo para impedirle segundas jugadas al equipo de Halcones cuando están a la ofensiva. Sí, Halcones ha tenido muy, muy pocos rebotes ofensivos, los cuales no le da segundas oportunidades. Y aparte con el mal comienzo que tuvieron de transición defensiva, pues ahí está la ventaja que está sacando las Águilas Doradas. Aquí viene el equipo de Halcones, Hugo Carrillo. Hugo Carrillo va a tener los tiros libres. Y bueno, aquí está Hugo Carrillo hasta el momento con 4 puntos. Y hasta el momento está perfecto ahí sobre la línea de tiros. Ahorita todos los puntos que vengan, como sea, son importantísimos para Halcones. Hay que buscar irse a la pausa del medio tiempo con una buena producción. Aquí Hugo Carrillo por lo pronto está anotando los 2 puntos. Ya son 6 para Hugo Carrillo en su cuenta personal. Viene el equipo de Durango, ya regresó Justin Ábalos. Aquí está el tiro de larga distancia y lo está consiguiendo. Y es que, ¿a quién marcas? Justin Ábalos, ya le decía, 5 triples, pero Irwin Dávalo ya lleva 3. Mike Glover, buen baile y además de lujo lo hace. Mike Glover, el capitán del conjunto de Halcones. 6 puntos apenas para Mike Glover, necesita meterse más al partido. Se pierden en la marca, pero no pudieron entregarle a Justin Ábalos. Y finalmente la posesión es para el equipo de los Halcones, 51-32. Poco a poco regresando el equipo de Ciudad Obregón. Landon Arterberry lo intenta desde el estacionamiento. No había nadie para recuperar el rebote y finalmente para la visita. Águilas Doradas de Durango, dirigidas por Carlos Key.
ese momento de los juveniles, por eso está manejando y está este Trujillo, Irán Trujillo por el conjunto de Durango. Aderberry ahí debajo de la pintura, qué bien recuperó Hugo Carrillo, de nueva cuenta Landon Aderberry. Hay que darle el mérito de la jugada a Hugo Carrillo porque recuperó el tablero y con ese manotazo se le entregó prácticamente las manos a Landon, que no tuvo más que encestar esos puntos. No puede recuperar, hay un empujoncito y le dice, no, Guamucota estaba cometiendo la infracción en contra de Mike Glover, aunque le reclama al silbante, sin embargo... La posesión es para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, que poco a poco ya están reduciendo la ventaja. Cambiaron la defensa, Halcones también agarró una defensa semizona. Glover, él mismo recupera apoyándose en el tablero. Ya estamos viendo al Mike Glover, al capitán de los Halcones, como lo esperaba la afición, que ha registrado una muy buena asistencia en el gimnasio Manuel Ira García. Guamucotas recupera Landon Aderberry. Abran la cancha, dice Aderberry. Falta del mismo Guamucota. La infracción. Y creo que ya se está metiendo en problemas de falta el número 13 de Durango. Lo van a mandar a la banca. Está pidiendo tiempo fuera Carlos Key, el coach del equipo de Durango, porque comienza a acercarse Halcones peligrosamente. Cambió la defensa el coach, agarró una defensa zona acá atrás, pero cuidando mucho al tirador Justin, y empezaron a agarrar los rebotes, y en el último rebote que agarró Landon, salió corriendo, se le ve ya el cambio de actitud a Halcones. Empezaron muy flojos y ahorita están apretando y ahí están acercándose al marcador. Son 15 puntos que en el básquetbol, como te digo, no es mucha ventaja. Bueno, lo importante es seguir acortando distancia lo más que se pueda para ya más de manera más fría en el medio tiempo. El coach seguramente trabajará en lo anímico con los jugadores para que vengan renovados al tercer periodo. Sí, hay que quedar a los menos puntos posibles abajo, y también ahí el coach tendrá que analizar, ya tienen problemas de faulas los postes de Águilas, entonces empezar a jugar un poquito más con Glovers ahí abajo. Hay que recordar que vamos a tener a Landon Aderberry en la línea de tiros libres. Vamos a tener a Aderberry porque había conseguido la colada y cuando se perfilaba para clavarla le cometieron la falta. Aquí viene Aderberry con los tiros libres. En los tiros, es la primera vez que viene a la línea de tiros libres Landon, y por lo pronto ya metió el primero de ellos, mete el segundo. Ahora a trabajar la defensa Justin Ábalos, con quien con Stubbs. Aquí está circulando el balón, es Hegeman, ya regresó a la pintura. Ahora lo intenta el juvenil, lo estaba perdiendo este Irán Trujillo, y ahora recupera. Abran la cancha, aquí viene el juvenil Karim García del equipo de los Halcones. Par de puntos, 11 la diferencia. Gran regreso de la escuadra. Le llama el coach para que aprieten en la defensa. Abrieron el campo, Trujillo de dos, dice el árbitro. Estaba pisando la línea. Así estaba pisando la línea de tres puntos, se la marcaron dos. Rey Rodríguez ahora con quién, Karim García ahí. Aderberry está teniendo un gran periodo. Aquí dejan solo a Mike Glover, el capitán, metiendo dos puntos más. Está ya rebasando la cifra de los 10. Mike Glover lo intentan de larga distancia, recupera el mismo Glover. Hay oportunidad de unas, por lo menos unas tres ofensivas más para el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Karim García se apoya. Rey Rodríguez desde el estacionamiento no puede. Y finalmente está robando el balón. Y aquí lo tenemos buscando a Mike Glover. Y finalmente la entrega de balón no es buena.
porque abandonó la línea de base. Creo que Ray entró en desesperación, ahorita tiró de muy lejos y aparte un pase muy precipitado allá abajo a Glover, cuando en esta posición era para bajar a menos de dos dígitos la desventaja. Aquí viene el equipo de Dorados, se abrieron y finalmente Hetman está metiendo par de puntos más para recuperar una ventaja que estaba acortando ya el equipo de Halcones. Mike Glover, muy lejos está de la pintura. Hugo Carrillo, ¿con quién se mete? Rey Rodríguez, una finta, se acerca Glover, ahí está, abajo del tablero y consigue dos puntos Mike Glover. A velocidad viene el equipo de Durango, sin embargo, le meten buena presión. Y ahora, stop, no, Ábalos. Ahí abajo, Hedgeman, con doble oportunidad, está metiendo los puntos. Está metiendo los puntos porque él mismo, Jevonlen Hedgeman, es el que está metiendo los dos puntos, 57-44, ya son 13 la diferencia. Y el equipo de los Halcones con pocos segundos nada más para armar su ofensiva. Al parecer van a buscar justo dejarle el menor tiempo posible en el disparo. Lo intenta de larga distancia, pero fallaron. Hay tiempo para la transición. Vienen a velocidad el equipo de Durango y finalmente el tiro de larga distancia de Jefferson Ábalos y finalmente no pudo encestar. Sin embargo, tiene hasta el momento Justin Ábalos una gran jornada de 15 puntos y a la pausa al medio tiempo 57-44. Águilas Doradas de Durango están dominando al conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Nos quedamos con el ballet de las Halconas.
Halcones de Ciudad Obregón tratando de regresar. Bajaron a Mike Glover. Sin embargo, aquí lo tenemos. Ahí debajo de la pintura. Mike Glover consiguiendo par de puntos. Transición, jugada rápida del equipo Águilas Doradas de Durango. Y es Hedgeman el que está consiguiendo los puntos. Vamos a ver, Aderberry consigue también el tiro de media distancia. Importante que comience a afinar la puntería. Aquí está el equipo de Durango y ahí en cortito Irwin Ábalos consiguiendo los puntos. No es Stops, justamente él que consigue los puntos. Aquí está Justin Ábalos, consigue otro triple. Son 6 para él en el partido. Vaya, vaya manera de jugar, sobre todo con los tiros de larga distancia desde el estacionamiento este Justin Ávila. Y bueno, pues Ábalos consiguiendo hasta el momento 18 puntos en su cuenta personal. Puros tiros de 3 puntos, 6 de 3. Y creo que Halcones volvió a iniciar flojo otra vez. Glover empezó muy bien echando una canasta, se fue festejando y en eso le hicieron la transición ofensiva y le echaron la canasta. Y en la siguiente pérdida, y boom, él esclava otra canasta de 3 puntos, Justin. Yo creo que tienen que tener más intensidad, creo que ahorita no hay esa intensidad con la que deben de iniciar los juegos. Bueno, pidió tiempo fuera Ronald Guillén porque quiere checar este arranque que no ha sido del todo bueno para la escuadra del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Aquí está el conjunto de Durango, va a tener la oportunidad de mantener la diferencia. 64-48, la pizarra, así está luciendo el Manuel Lira García. De aquí le saludamos desde Ciudad Obregón, Sonora, la casa de los Halcones, los flamantes campeones del Ciba Copa. Le estaban robando a Brown. Aquí está Justin Ábalos apoyándose el alio, pero no lo consigue. Nick Harney, Rey Rodríguez adentro apoyándose con el tablero. Intentaron el alio, pero no lo consiguieron. Lo fallaron y en eso les dio oportunidad a Halcones de hacer un buen rompimiento. Ahí están. Ahora, en juego los Halcones todavía. Aquí está Carter consiguiendo 12 puntos más. Jeff Carter, este rubio número 16 del equipo de Águilas Doradas de Durango. Saludos para toda la afición del Ciba Copa. Aquí está en corto Aderberry. Brown lo intenta de media distancia. El mismo Brown está recuperando. Hay una falta, pero se la marcaron justo al número 16, este Jeff Carter. Va a ser la posesión para el equipo de Halcones de Ciudad Obregón. El coach Ronald Guillén haciendo lo que tiene que hacer cuando se te despegaron y demasiado en el mismo primer cuarto. Mover las piezas y comenzar a ajustar. Sí, movió, sacó a los extranjeros y metió a la Legión Mexicana para empezar a defender. Ahora inicia con los extranjeros otra vez. Necesitan empezar a echar esas canastas fáciles. Ah, se acabó el segundero, pero cuando tiró Brown me da la impresión de que había tocado el aro. Tocó el aro. Pero están determinando que antes de que soltara la pelota se había acabado el reloj de disparo. Bueno, finalmente la posesión es para el conjunto visitante. Aquí está Justin Ábalos. ¿Quién frena? Justin Ábalos desde el estacionamiento consigue otro triple más para su cuenta personal. Nick Harney está bastante lejos. Creo que estaba buscando hacer el pase y finalmente le quedó como un tiro. Ah, qué buen manotazo ahí de Nick Harney. Recupera Brown. Rey Rodríguez adentro.
Ray Rodríguez consiguiendo dos puntos más y poco a poco se está metiendo en el juego. Justin Ábalos con stops aquí. Ahora Carter. Stops. Hay violación. Bueno, no, pisó la línea. Es una buena oportunidad para que el equipo de Ciudad Obregón esté regresando, haciendo ofensivas que sumen puntos. Es importante y sobre todo defender, aprovechar que las defensivas pueda cometer algunos errores. Aquí está Mike Glover. Él mismo está trabajando ahí debajo de la pintura. Foul. Le sacó la falta a Hedgeman, el hombre que lo está cubriendo, justo el número 9. Jevonlin Hedgeman. Pa' nombrecito que trae. Para pronunciarlo, dices. Mike Glover. Parece. Sí, Mike Glover viene a la línea de castigo. La segunda ocasión que aparece Mike Glover con los tiros libres hasta el momento. Lo está haciendo bastante bien. Algunas intercambio de palabras ahí con Ray Rodríguez y con Brown. Yo 53. Yo creo que Halcones tiene que cambiar la defensa. Ya movió la defensa zona. Ahora tiene que volver a cambiar personal porque ya le identificaron la defensa y está tirando muy fácil Justin. Aquí los tenemos. Stops. Apoyándose con Carter. Aquí lo tenemos. Estaba solo ahí Hedgeman. Y está consiguiendo dos puntos más porque ya se estaba metiendo este rubio. Jeff Carter. Aquí lo intenta Nick Harney desde el estacionamiento. Sí, señor. Tres puntos para el jugador de los Halcones. Carter. Se da la media vuelta. El tiro. Parece que lo tiene bien hecho ese tiro. Así lo buscó. Tenía la oportunidad de ir de atacar el aro. Sin embargo, así lo buscó justamente. Nick Harney con algunos problemas. Arer Berry con Brown. Harney, ¿con quién? Él solo, la dejadita. Cambia de mano el balón y finalmente lo está metiendo para conseguir los puntos. El coach está haciendo la seña ya de que cambien de personal, que cambien la defensa. Y ahí van ya personal. Ya la están haciendo personal. A Brown se le pierde su marcador. Y bueno, finalmente, ¿para quién? Para el equipo de casa. Brown se perdió en la jugada. Porque Brown tenía justo al rubio Jeff Carter y este se fue y solo. Sin embargo, falló el tiro de larga distancia. El que casi no ha fallado es Justin Ábalos. Hasta el momento ha metido 7 triples de 10 intentos. Una efectividad bastante buena de tiro del 70%, ni más ni menos. Tener 70% de tiro de larga distancia, oye, está sensacional. Es muchísimo. Los buenos tiradores por lo regular tienen 52, 54%. Es mucho. Y ahorita Justin salió en una noche inspirada. Aparte que ha hecho tiros muy solos. Ahorita en ese tiro que hizo, lástima. Bueno, qué bueno que falló. Le hicieron una buena pantalla. Entonces, Halcones tiene que switchar ahí. Tiene que cambiar de jugador para que no salga tan solo. La diferencia, 15 puntos a favor del equipo Águilas Doradas de Durango, que vienen a esta visita por primera ocasión en la campaña 2018 del Cibacopa, el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Estamos saludándoles completamente en vivo, Luis Enrique Valenzuela, Luis, el Chapito Angulo, los Luises, como nos dicen ya algunos que están mandando saludos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Sí, muchas gracias a todas las personas que se reportan, porque eso nos motiva a seguir haciendo las cosas aquí bien. Bueno, por lo pronto hay que mejorar también el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Halcones TV transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook.
en YouTube. También nos puede encontrar Arerberry, lo intenta ahí en cortito, sin embargo, no tuvo efectividad en su disparo. Nijarni a punto de robar, stop. ¿Con quién? Con Carter. Se tiene que salir de la pintura. Carter, le robaron. Nijarni, abran la cancha. Aquí viene Nijarni. Par de puntos para Nijarni. Hasta el momento, Nijarni con 16 unidades en su cuenta particular. Lleva 3 robos muy buenos. Es un buen jugador también defensivo. Aquí aparece este jugador. Mike Glover. ¿Con quién? No tenía nadie. Volteó. Quiso dar el pase sin ver dónde estaba colocado su compañero. A punto de robar Ray Rodríguez. Y ahora Justin Ábalos desde el estacionamiento, ¿no? Foul. Y fue... Vamos a ver quién fue el de la falta. Da la impresión que fue Irving Ábalos el que cometió la falta sobre este Mike Glover. Vamos a tener al equipo de los Halcones ahora con el balón. Ray Rodríguez ya lo toma porque Stop estaba atacándolo ahí. Lo intenta desde el estacionamiento. No hay certeza en su disparo. Aquí está Stop. ¡Ah, qué jugada tan rápida! Y finalmente, ahí está Wamukota consiguiendo 12 puntos más. Ray Rodríguez, ¿con quién? Con Brown. Lo intenta desde el estacionamiento. Están fallando los tiros de larga distancia. Y ahí es donde lo está aprovechando para venir después con ofensiva que sume el equipo de Durango. Es Jeff Stops. La pierde Ray Rodríguez. Está recuperando y el mismo Stop le está cometiendo la falta. Y ahí le dice algo Carlos Key, el coach del equipo de Águilas Doradas de Durango, que viene a la visita tratando de rescatar por lo menos un triunfo. Y aquí la distancia son 15 puntos cuando estamos en el tercer periodo. Le marcaron foul intencional al jugador de Águilas. Por eso Halcones va a tener 2 tiros libres y la posición de la pelota. Ray Rodríguez aquí con el primer tiro libre. Le van a dar el siguiente y además con la posesión, como bien lo decías. Le abre una muy buena oportunidad para que el equipo... Para que el equipo de los Halcones siga acortando la distancia. Son 13. Una jugada que le sume más puntos. Una ofensiva que le sume puntos. Aquí sería muy importante. Brown. Circulando el balón. El equipo. Ray Rodríguez se mete. Lo bajaron. Parecía con falta. Brown finalmente perdió el balón. Me da la impresión que de repente Ray Rodríguez se desespera e intenta hacer de más y cae en estas imprecisiones. Es que lo que tiene que hacer es atacar el aro, pero no hay una pantalla para que pueda atacar el aro. Entonces se va encima de los jugadores. Él sintió que era falta, pero se amontonó y perdió la pelota. Stops con el tiro, consiguiendo 2 puntos más para el equipo de Durango. 77-62, otra vez manteniendo los 15 puntos de diferencia. Brown la pierde, ¿no? Finalmente el último manotazo lo da un jugador del equipo visitante. Hay movimiento tanto para Halcones como para el equipo de Durango, que está pidiendo tiempo fuera. La ventaja, Luis, es grande, sin embargo todavía remontable. Son 15 puntos, pero si ahorita Halcones no, que no se desespera a decir voy a bajar 15 puntos en 2 minutos, no. En 2 minutos con que bajen 5 puntos y estar a 10 puntos en el último cuarto, el juego todavía se puede rescatar.
Va a ser muy importante que haya tranquilidad también por parte de los jugadores de Halcones. Están pidiendo tiempo, esto nos da oportunidad de revisar las estadísticas de manera colectiva, cómo se encuentran. Usted ya ve la pizarra, 77-62. Una efectividad que tiene el equipo de Durango hasta el momento en los tiros. En los tiros de tres puntos tienen 52% de efectividad, pero entre todos han metido 13 triples. Sí, son muchos triples los que le han metido a los Halcones por esos descuidos defensivos que han tenido. Y creo que Halcones no ha metido muchos triples, es lo que le hace falta, abrir la cancha porque Águilas está en una zona todo el juego. Bueno, en la cuestión de triples, Nick Harney con dos y Landon Atterberry con uno. Aquí está Nick Harney, la flotadita, dejándola solamente en el tablero para que así pueda conseguir dos puntos más importantes. Ahora la diferencia son 13 puntos. Stops buscaba, pero ¿quién cree que roba? Nick Harney, por supuesto. Se está convirtiendo en el jugador importante de Halcones. A punto de perder la posesión del balón. Se apoya con Hugo Carrillo. Brown nunca la esperaba, ¿eh? No lo esperaba. Lo sorprendió el pase ahí de Nick. Creo que Nick debería haber ido a la canasta. Ya estaba ahí a cerca de ella. Sin embargo, fue Guamucota el que finalmente tocó el balón. Fue el último. Cuidado, están a punto de... Le pusieron doble marca a Brown y finalmente logró deshacerse del balón, pero le quedan 5 segundos nada más en el reloj de disparos. Atterberry se está moviendo. Mike Glover, le cometieron foul. Le cometieron foul y es importante porque los están salvando. Sí, ya se les iba a acabar el reloj de disparo. Es un error haber cometido ese foul. Aparte, le da 2 tiros libres. Y sobre todo que este Michael Glover estaba bastante lejos de donde es más fuerte, que es debajo de la pintura. Tenía 3 segundos para llegar allá. De todas formas, le cometieron la falta. Y esto le da la oportunidad a Michael Glover de conseguir los puntos. Halcones no se tiene que desesperar ahí, van 12 puntos. Si ellos terminan a 10 o menos de 10 en el último cuarto, es muy remontable ese marcador. Bueno, por lo pronto hay que hacer el trabajo. Queda poco menos de 2 minutos de juego en este tercer periodo. La defensa personal estaba a punto de robar a Nick Harney, pero no la pueden tocar porque regresaron el balón. Pero otra, iba a decir, no la podían tocar. No, porque ellos mismos la quisieron agarrar y la echaron a su lado defensivo. Pero Nick fue el que provocó ese con un manotazo otra vez. Trae muy buena actitud defensiva ahorita Nick y eso les está ayudando mucho a Halcones. Lo único que falta es que controlen acá la ofensiva, hagan un buen tiro y pueden acercarse aún más al marcador. Nick Harney trae algunos problemas y además está doliendo de los dientes. Seguramente el protector no le pudo cubrir adecuadamente. Sí, se golpeó con la duela ahí en el suelo. Y no sé si recuerdas desde qué año comenzaron a aparecer los protectores bucales. Pues yo creo que desde que aparecieron los Bad Boys de Detroit, yo creo, porque eran unos golpes ahí en la NBA y empezaban a utilizar los protectores. Sí, era... Unos golpes impresionantes. Landon a punto de perder. Brown desde el estacionamiento. Brown desde el estacionamiento y consigue 3 puntos muy importantes. Se acercaron ya al margen de menos de 2 dígitos. Aquí está el disparo. Mike Glover tiene que ponerle calma. Cuidado, aquí tenemos a Mike Glover. Encontró a Brown. La finta, lo intenta, lo falla, tiro desde el estacionamiento, lo falló. Cuando es una buena oportunidad de Halcones y la gente se prende aquí en el Manuel Lira García. Era un buen momento ahí para encestar esa canasta de 3 puntos y acercarse aún más al juego. Stop, lo intenta también desde el estacionamiento. Brown recupera
Vamos a ver, hay tiempo todavía, hay que ponerle calma. Mijarni, le cometieron foul, ¿eh? Y estaba tirando de tres. Qué falta tan inoportuna para el equipo de Durango, porque le va a permitir a Mijarni tener... tres tiros. Dos o tres tiros. Tres Parece tiros. Que indicaba dos el árbitro, ¿eh? Vamos a ver cuántos le dan a Mijarni. Le está preguntando al árbitro que marcó. Son tres tiros. Ah, tres. Sí, es que estaba buscando desde el estacionamiento Mijarni. Ya les había comentado, tiene dos triples en el partido. Se pueden colocar a seis unidades solamente, es decir, dos canastas. La efectividad de Mijarni, la forma que tiene tan peculiar de tirar, parece que la tira con desgano así. Con flojera, ¿no? Con parece flojera. Que la tira. Pero qué va, tiene una puntería, mira. Ah, falló finalmente. La diferencia son 7 puntos, pide tiempo fuera. Ahora es el equipo de Durango el que pide el tiempo fuera, porque ya los halcones se acercaron peligrosamente en la pizarra. Es el momento donde Halcones tiene que apretar, porque ya se acercó a 7 puntos. El esfuerzo que han hecho lo tienen que mejorar aún para poder sacar este juego, que sería valiosísimo. Además, quedan en el reloj de disparo 23 segundos. Quedan 24 de juego. Aquí lo ve usted en la pizarra que le estamos ofreciendo a través de Halcones TV. Seguramente la ofensiva de Durango va a tratar de consumirse los 24 o los 23 segundos que le quedan. ¿Para qué? Para impedir que Halcones pueda tener una ofensiva y sobre todo tratar de asegurar la canasta para recuperar un poquito la diferencia, que ya la perdieron de estar a más de 15 puntos a solamente 7. Halcones lo que tiene que hacer en este momento, después del tiempo fuera, es presionar para que hagan un tiro rápido los Águilas y no consuman todo el reloj de disparo, para poder así que ellos les quede una posición y aún acercarse aún más. Si no, pues que defiendan bien la pelota para quedar a 7 puntos, que son muy alcanzables en el último cuarto. Bueno, desde Tucson, Arizona, también están apoyando a los Halcones. Allá está mi señora, mi cuñada, así que un saludo. Ah, un saludo para hasta todos ellos. Hasta Tucson, Arizona, apoyando a los Halcones, por supuesto. Aquí está Stubbs. Justin Ábalos la falló, recupera Brown. Vamos a ver, se están terminando la oportunidad de disparar. Mijarni, abran la cancha, Landon Arderberry. Foul ofensivo. Foul ofensivo, se lo marcaron a Mijarni. Cuando Landon Arderberry ya tenía solo, sin ningún defensor, tenía el aro completamente a su alcance. Una de las cosas que te dicen los entrenadores cuando vas corriendo por medio de la cancha y vas a soltar un pase, es que no sigas corriendo, tienes que soltar y caer. Y ahí Nick siguió corriendo y lo agarraron en el ofensivo. Vienen con los últimos segundos. Stubbs lo intenta desde el estacionamiento. Se acabó este tercer periodo. Y finalmente logró el equipo de los Halcones reducir la ventaja 70-77 en el Manuel Lira García. Vamos a disfrutar del show de las Halconcitas. Y regresamos ahorita con los últimos 10 minutos de juego.
Últimos 10 minutos de juego nos queda. Sin lugar a dudas, Luis Chapito Angulo, los más emocionantes. A continuación, la diferencia, 7 puntos solamente. El equipo de Águilas Doradas de Durango va a poner en circulación el balón. Y vamos a ver si tiene el conjunto de Casa Alombrada de remontar un marcador que estaba completamente adverso. Sí, esperemos que salgan con buena actitud, porque el inicio de cada cuarto les ha afectado muchísimo. Aquí está Carter. Le pide que le pongan una pantalla. Irwin Ábalos lo intenta desde el estacionamiento. La falla, y aquí viene el equipo de Casa Halcones. Nick Harney, ¿con quién? Con Brown. Harney ahora. Landon Aderberry está bastante lejos. Brown lo intenta desde el estacionamiento. Y mire dónde quedó el balón. Mire dónde quedó el balón. El coach está pidiendo una... una falta, una en el momento. De, y yo creo que sí fue. Cuando en el momento de ir a... si al aro Taylor le tocaron el brazo de disparo. Me la perdí por seguir el viaje del balón. Falló en el tiro Brown, y ahora el que recupera ese stop, Justin Ábalos. Sí, desde el estacionamiento. Triple que cae como balde de agua fría para la fanaticada del Manuel Lira García. Los seguidores de los campeones Halcones de Ciudad Obregón. Nick Harney. Landon Aderberry. Hugo Carrillo le pone la pantalla. Se queda corto, pero ahí está Mike Glover. Adentro, par de puntos para Mike Glover. En este momento no tiene que descuidar a Justin a la defensa, porque otro triple y los caería en su ánimo que tienen ahorita para defender. Ahí dejaron solo a Carter. Estaba solo y con un ganchito solamente consiguió esos par de puntos para regresar la diferencia de 10 a favor del conjunto. Nick Harney. Ahí recupera Mike Glover. Qué buena jugada, y le cometen foul. Mike Glover, a base de poder, metiéndose en medio de tres defensores, está rescatando la falta y va a tener dos tiros libres. Muy buen rebote ofensivo que agarró Mike Glover ahí, a base de pura fuerza. Y así, a base de pura fuerza, se levantó y sacó el foul. Aquí está Mike Glover. En los tiros libres hasta el momento, Mike Glover ha metido 13 de 5, Mike Glover. Es importante sumar esos puntos, falló. Es decir, está... uno de dos. Sí, está al 50%. Aquí está Stop. ¿Con quién? Aquí lo intenta Carter. Este jugador está resultando importantísimo para la escuadra de Durango, sobre todo en un momento en que se acercan los Halcones. Y Nick Harney, desde el estacionamiento, mete el triple y ahora reduce la diferencia. Otra vez le cometió foul antes Hugo Carrillo, aunque le decía que lo estaba presionando desde antes. Sí, Hugo, algo... Jeff Carter es el jugador que está haciendo buen trabajo, sin embargo lo están sacando y vendrá Guamucota. Pues qué bueno para Halcones que sacaron a Carter, ¿eh? Era el que traía la batuta ofensiva de Águilas, pero ahí se volvieron a descuidar. Los descuidos defensivos son los que están matando a Halcones esta noche. Tom Guamucota tendrá tiros libres, el número 13, la nueva cara del equipo Águilas Doradas de Durango. Aquí lo tenemos. En sus tiros ha estado bastante efectivo. De hecho, ha estado... son los primeros para él. No, Guamucota. 4 de 4 ha metido en tiros libres.
ha estado muy efectivo ahí desde la línea de castigo. Hugo Carrillo debajo de la pintura. Lo intenta Hugo Carrillo, no hubo falta. Y le marcan el técnico a Landon Arerberry. Landon Arerberry se lleva al técnico y esto puede marcar diferencia. Muy molesto porque no le marcaron la falta que pedía Hugo Carrillo cuando Guamucota lo tenía y se le fue de frente con la infracción. Y así que Landon Arerberry seguramente a descansar. No, le marcaron foul. Mira. Y ahí está otra ahí vez. Estaba. Sí, lo expulsaron. Sí, lo están expulsando. Es la desesperación que tuvieron porque sí, Hugo reclamó un foul, que a lo mejor sí fue, pero no puede empujar a un jugador de esa manera. No. De ninguna manera es ni aplaudible, mucho menos de consecuentar ese tipo de actitudes de Landon Arerberry. Bueno, desafortunadamente el punto malo lo está dando Landon Arerberry. Además le da la oportunidad y Guamucota consigue encestar uno de los tiros libres y ahora va un tiro más, lo va a cobrar, que es justamente Justin Ávalos. La posesión va a ser para ellos. Le salió barato. Sí, un eso, solo hasta punto. Esto, un solo punto de tres tiros libres. Bueno, pero un solo punto, hay que ver la ofensiva. La ofensiva, tienen que defender a los halcones. Aquí está Stubbs, moviéndose. ¿Con quién? Aquí la pantalla, Guamucota, le cometieron foul. Y de nueva cuenta, 12 tiros libres. Pero Guamucota tiró un golpe, después cuando sintió el foul, jaló el brazo hacia atrás. Y muy golpeó a Brown, ¿eh? Sí, no lo vieron los árbitros eso. Golpeó a Brown, sin embargo, bueno, la infracción fue del jugador de los halcones. Y el número 13 de Durango va a tener tiros libres. 87-76, 11 la diferencia. Vamos a tenerlo de nueva cuenta con tiro libre y sigue fallando. Llevaba 4 de 4 y ahora está fallando. Esperemos que siga fallando. Vuelve a meter uno solamente y aquí viene el equipo de casa. Nick Carney. ¿Con quién? Ahí está. Casi robaba el equipo de Durango. Ellos manotearon el balón, así que le quedan 10 segundos al equipo de Halcones para poder hacer el disparo. Brown, Ray Rodríguez está muy lejos desde el estacionamiento, pero allá a lo profundo estaba. Se queda muy lejos para hacer los tiros de tres. Aquí lo intenta Justin Ávalos, Nick Harney. Hay un solo marcador, Ray Rodríguez le cometieron foul. Foul. Ah, caray, no lo marcaron. Yo vi la falta, Sí, ahí yo creo que los árbitros sí se les pasó. Están molestos todavía con London, que no lo quisieron marcar. Sí, yo creí que desafortunado, Se sigue reportando mucha gente también de Durango apoyando a estas Águilas Doradas. Qué buen partido han dado. Justin Ávalos, el mismo Irwin Ávalos, Ketjeman. Aquí ahora intentando otro triple, Ray Rodríguez, ¿con quién? Con Brown. Se abre la defensa y así apoyándose en el tablero consigue dos puntitos. La diferencia son 10. Todavía se puede. Todavía, vamos Halcones, todavía se puede. Parecía que la perdía Stop, sin embargo hubo Carrillo ahí con algunos problemas, manoteándose con Stop. La finta. Y es Guamucota el que está metiendo. No están marcando, dice el Goris. Perfectamente, no están marcando el equipo de Halcones. Además, a la ofensiva los tienen controlados.
hasta que aparece Nick Harney con otro triple más para el número 5 del equipo de Halcones. Este es su cuarto triple. La falta a Mike Glover. Creo que están cayendo ya en desesperación, ¿eh? Pero no deberían, porque están en juego, son 9 puntos y queda mucho tiempo, 5 minutos. En el básquetbol todavía es tiempo para remontar esos 9 puntos. Fue un foul innecesario donde el jugador ya había dejado de botar, nada más era alzarle las manos para impedirle un buen pase. El número 15, Jeff Stoops, con tiros libres, la falta. Mike Glover, Hugo Carrillo también con algunas faltas defensivas que están con tanto y están marcando la diferencia hasta el momento, 11 puntos. Nick Harnick, y 11 puntos gracias al triple, y le robaron, y además van 3, defiende 1. No hubo falta, Stoops no encontró a nadie y va la posesión para el equipo de casa. Está pidiendo tiempo corto el coach de Halcones, Ronald Guillén, tratando de hacer algo cuando la diferencia son 11 puntos y quedan 5 minutos de juego. Sí, el coach pidió tiempo porque en la jugada anterior perdieron el balón los Halcones, entonces quiere organizar para hacer una buena jugada y sacar puntos, porque ya el tiempo va a ser algo importante en este juego. Están reportando la transmisión Raúl Márquez, Edwin Soto, Fernando Vargas, con todo, Águilas Doradas, estamos con ustedes, saludos. También Raúl Armenta, esos Halcones no ganan, bueno, pura garra cañera, dice también. Bueno, este se nos perdió, anda, seguidor de la garra cañera, pero está siguiendo la transmisión de Halcones TV. Muchas gracias a toda la afición del Cibacopa, a toda la afición de Durango, que también nos está acompañando a través de Halcones TV. Buen partido el que está mostrando la visita hasta el momento. Mientras que Halcones a tratar de remontar en los últimos 5 minutos de juego. Algo que se ve muy complicado, de todas formas hay que intentarlo. Brown se detiene, Ray Rodríguez desde el estacionamiento no lo puede tomar. Jeff Stoops con Justin Ábalos desde el estacionamiento. Otro triple de Justin Ábalos. Esa es la diferencia, Halcones no ha tenido buen porcentaje en tiros de 3 puntos. Ahí hicieron una buena jugada, penetraron y la sacaron. Nomás que Ray Rodríguez no pudo encestar esa canasta. Inmediatamente viene Justin y les mete. Ahí está Hugo peleando. Justin con 9 triples ya. Pero Hugo Carrillo aquí hace la jugada en medio de 3 defensores. Y finalmente Justin Ábalos, les decía, 9 triples. Es increíble la cantidad de triples que está metiendo Justin Ábalos. 27 puntos para él. Y ahora Jeff Stoops. Este número 15 es habilidoso. Es bastante bueno Jeff Stoops. No ha metido tantos puntos. Está cometiendo faltas. Sin embargo, su aporte ha sido más defensivo y ofensivo, repartiendo juego también para Jeff Stoops. Lleva 13 asistencias. No, hizo muy buen su trabajo. Él es coreback y lo que tiene que hacer es dar pases. Y hasta el momento lo ha hecho muy bien. Y en momentos difíciles, como cuando se acercaron, echó una canasta de media para poder alejar a los Halcones. Le robaron de nueva cuenta. Le robaron el balón a Mike Glover y es el mismo Jeff Stoops el que está armando la ofensiva. Aparece aquí Hedgeman, le cometieron falta y además fue Alfonso Alemán, creo, el que cometió la infracción. No, Glover. Mike Glover. Y se lo marcaron intencional. Los árbitros ya están muy cargados hacia Durango porque la desesperación de Halcones ha llevado a alegar mucho.
y a dar golpes fuertes. Ahorita fue un golpe de excesiva fuerza y la marcaron foul flagrante. Bueno, también, por supuesto, la actitud negativa de Landon Arerberry. Los manotazos, no solamente la jugada que fue de manera artera sobre Guamucota, sino también el haberle manoteado el balón al silbante. Todo eso cuenta, por supuesto, a la hora de marcar, y los árbitros así lo están juzgando. Jeff Stubbs está moviendo el balón para el conjunto de las Águilas Doradas de Durango. El número 15 lo marca Alfonso Alemán, con quien ahora la pierde Irwin Ábalos. Se estaban rotando muy bien entre Irwin Ábalos y Jeff Stubbs. Estaban armando la jugada. Brown buscaba penetrar, se queda corto. Hugo Carrillo no puede quedarse con el rebote. Recupera a Hedgeman y ahora aquí está con Ábalos. Regresan a Jeff Stubbs. Se abre la defensiva de Halcones, pero no pueden cestar Stubbs. Y aquí viene una buena oportunidad. Vamos a ver, Nick Harney, foul. Y no cuenta. Se quedó corto con su disparo Nick Harney. Sí, por el contacto que hubo, yo creo que por eso se quedó corto. Pero fueron de las pocas veces donde Halcones sale corriendo, donde debían de haber salido mucho más en todo el juego, porque Águilas tuvo una defensa de zona que nunca pudieron descifrar. Pedro Valenzuela, gracias por la transmisión. Saludo desde Durango, dice, siguiendo a Águilas. Saludo para todos ustedes. Raúl Márquez dice, pues no, mejor se va a ir a dormir, dice. Bueno, seguidores de Halcones, por supuesto que no están nada contentos con lo que está ocurriendo con su equipo. Nick Harney consigue ahí los puntos. 99-85. 2 minutos y medio lo que le resta al marcador, a la pizarra, para seguir jugando. Y aquí la volcada por parte de Guamucota. Lo tenemos con el número 13. Alfonso Alemán no encuentra a quién. A punto de entregarla Hugo Carrillo. Nick Harney. ¿Quién más? Harney. La flotadita. Adentro. Los dos puntos. Fernando Vargas también. Excelente transmisión. Muchas gracias. Saludos. Saludos para todos los que están siguiendo esta transmisión. Daniel Aguiar. Todavía se puede Halcones. Sí, señor. Pero bueno, aquí está. Guamutonga de nueva cuenta la está volcando y esto prácticamente tiene con la moral abajo al equipo y a los jugadores de Halcones de Ciudad Obregón. Mike Glover se abre la cancha, Stubbs, también vuela el chaparrón Jeff Stubbs. Y bueno, Luis, 105-87 con minuto y medio por jugar. Creo que la cuestión anímica, la cuestión de física también, ya se ve muy cansado el cuadro de Halcones. Sí, muy cansado y aparte muy, muy descontrolado. Y se salieron de enfoque cuando estaban a 7 puntos. Y ahí empezaron a perder muchos balones y empezaron a hacer muchos faules. Y eso fue lo que llevó a que el juego se les fuera de las manos. Creo que el esfuerzo grande que hicieron en el tercer cuarto para remontar el marcador, se acercaron, como bien decías, a 7 puntos. Creo que prácticamente para este último periodo llegaron ya desfondados. Ya fundidos, ¿no? Sí, el esfuerzo que hicieron merma muchísimo en los últimos minutos, que ahorita se está viendo. Y Jeff, ahorita de Águilas, culmina su actuación con una espectacular clavada. Cuando él controló el juego demasiado bien, se me hace a mí, con 13, 14 asistencias, sus 10, 12 puntitos, y aparte, defensivamente, no podían pasar los Halcones por aquí. No, pues Jeff Stubbs, 13 asistencias, 5 rebotes además, y además aportando 8 puntos, es bastante bueno.
Sí, y el coach de ellos ya lo vio y lo saca para que descansen. Alfonso Alemán, aquí lo tenemos con el balón. La pantalla por parte de Hugo Carrillo. Brown lo intenta desde el estacionamiento. Sí, señor, el triple para el jugador el número 33 del equipo Halcones, Taylor Brown. Para él es el segundo triple que está consiguiendo de manera personal. Justin Ábalos, con quien él mismo lo intenta. ¡Ah, caray! Prácticamente dándose la media vuelta, dispara. ¿Qué clase de tiro tiene este Justin Ábalos? Ya la confianza que trae y con el marcador como va, tira como sea. 10 triples para Justin Ábalos. Ante eso no hay defensa, ¿eh? Y además están tenían la oportunidad, iban 3 atacando, defendiendo 1, sin embargo prefieren esperar para consumir el mayor tiempo posible. Sí, ya este juego lo tiene en la bolsa, ya no es necesario ni tirar a la canasta, nada más controlar el tiempo. Sí, Santiago Nogueira estaba entregando el balón. Aquí están Alfonso Alemán sumando 2 puntitos más para él. Creo que ya el reloj de disparo no importa mucho. El equipo de los Halcones ya está felicitando al conjunto Águilas Doradas de Durango, que así se llevan la victoria en este primero de la serie. 108-92 frente a los Halcones de Ciudad Obregón. Una gran actuación de Justin Ábalos, quien anota 30 puntos, 10 triples para él. Y además con 5 asistencias y 3 rebotes, secundado por este Chetman, que consiguió 25 puntos. Y creo que el equipo de Águilas Doradas de Durango viene con una escuadra muy, pero muy completa. Muy completa, porque tienen jugadores, buenos tiradores, buena defensa, tienen buen coreback, tienen un poste muy, muy, muy confiable. Y aparte que todo, que juegan mucho en conjunto. Se rotan la pelota, se ponen pantallas y salen muy bien al rompimiento ofensivo. Bueno, pues ahí le decía los números particulares. Justin Ábalos, la gran figura del partido por el equipo de los Halcones. Nick Harney se echa al equipo a cuestas, pero poco o nada pudo aportar con esos 30 puntos, que la verdad muy valioso. Sin embargo, no hubo quien le secundara. Mike Glover, 19 puntos. Landon Arerberry con 11, antes de que saliera expulsado por esa jugada antideportiva de Landon Arerberry, que además de la derrota, pues tenemos esa jugada que fue muy lamentable. No, y muy lamentable para el día de mañana, porque es muy probable que lo castiguen un juego por ser expulsado. Bueno, nos vamos a despedir, agradecemos su compañía, todos los saludos, que hayan sintonizado la transmisión completamente en vivo. Halcones TV, Luis El Chapito Angulo, un servidor, Luis Enrique Valenzuela, le deseamos la mejor de las noches, muchas gracias. Y sigan la señal de Halcones TV, los campeones del Cibacopa, Halcones de Ciudad Obregón. Muy buenas noches. Buenas noches.